Buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un nuevo capítulo de escenario internacional y el tema que nos va a ocupar hoy pues es el golpe de Estado en Níger y bueno, pues las implicaciones y consecuencias que puede tener tanto a nivel regional como a nivel europeo y si nos pueden llegar a afectar o no. Para eso cuento con la inestimable colaboración y la maestría de don Fulgencio del Hierro. Fulgencio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, días desde la Bahía de Cádiz. Un placer, Marce, como siempre. Pues muy bien, el placer ya sabes que es recíproco. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio y con la pregunta pertinente. ¿Qué ha pasado en Níger? ¿Por qué este golpe de Estado, Fulgencio? Bueno, el golpe de Estado que hemos visto en Níger hay que enmarcarlo un poco más allá de Níger, ¿no? Pues hemos visto golpes de Estado anteriormente, sobre todo en Burkina Faso, en Mali y en Guinea, ¿no? Pues es una secuencia de golpes de Estado en los que, bueno, pues se producen por una serie de tensiones, sobre todo de intereses que, sin duda, pues siempre están mediatizados por intereses occidentales. Europeos a través de Francia, ¿no? Y también pues de intereses de Estados Unidos y una oposición en el tablero geopolítico en África, ¿no? Con las acciones externas. Realmente es la zona menos adecuada para... Si hay alguna zona que sea un poco adecuada, que no hay ninguna en el mundo, ¿no? Pero quizás es la zona menos adecuada para vivir este tipo de eventos, de golpes de Estado, ¿no? Donde juntas militares asumen el poder y porque hay una serie de factores que afectan a la seguridad, no solamente a la seguridad nacional, que también, ¿no? Porque la población de Níger y la población de Burkina Faso, la población de Mali, la población de toda la comunidad económica de estados de África Occidental y de África Central, que es la otra gran organización regional más al sur, pues están sufriendo de una manera habitual, ¿no? Con esa sangría de la inmigración ilegal, esa huida, ¿no? Que tienen y esos conflictos, sobre todo yihadistas, tráfico de ilícitos como narcóticos, que son puntos de paso claramente que veremos después, ¿no? Tanto de África Oriental, con heroína y metanfetamina, como la cocaína que viene del Cono Sur. Pesca ilegal, expolios en el Golfo de Guinea, repunte de la piratería. Es una zona, la yihad, por supuesto. No es una región que no nos afecte. Evidentemente, eventos como estos nos afectan directamente. Eso antes de entrar en una introducción, Marce, eso es lo que podemos decir. Es decir, quería preguntarte, Fulgencio, por el parece que la CDAO esta había dado un ultimátum que se cumplía antes de ayer, martes. Y entonces, bueno, pues no ha pasado nada. Un ultimátum que pretendía una intervención militar en Níger. Pero hay dos países, que son Mali y Burkina Faso, que han tenido golpes de Estado, hay dictaduras militares, y han dicho que si hay una agresión a Níger, pues lo consideraban también como una agresión hacia ellos mismos. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué capacidad militar tienen, por ejemplo, Níger a la hora de defenderse de sus propios vecinos, ¿no? Bueno, vamos, si te parece, voy a compartir un momento, pedimos disculpas por la gran cantidad de información que tiene esta diapositiva. La ves, ¿no, Marce? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, vemos, en primer lugar, la comunidad de estados
la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es la CDAO, en inglés se dice ECOWAS, pues juega un papel importante como las organizaciones regionales en África. Bueno, África, pues como todos sabemos, pues solo tiene tres, la mayoría de los autores dicen que solamente tiene tres naciones, digamos, tradicionales, ¿no? Que son Marruecos, Etiopía y Egipto, con su historia milenaria, ¿no? El resto, pues son producto de la descolonización. Por eso vemos en verde oscuro, pues esas formas, ¿no? Que son tajadas de costa, ¿no? Como Togo, Benín, pues eso, eso es fruto de la descolonización. Entonces, evidentemente eso afecta mucho a la, porque no hay estados-nación propiamente, que se hayan ido evolucionando como en Europa, ¿no? Al cabo del tiempo. Y eso explica por qué las organizaciones regionales en África tienen un papel tan relevante. Inicialmente tenían un fundamento económico, pero bueno, pues ya se han pasado y tienen fundamentos tanto políticos como de seguridad, ¿vale? O sea, la mayor organización regional evidentemente es la Unión Africana, ¿no? Pero luego pues hay organizaciones regionales. La CDAO es lo que vemos en colores, ¿no? Es limítrofe con la CEAC, que es la Comunidad de Estados, la Comunidad Económica de Estados de África Central. El límite está entre Nigeria y Camerún. Guinea Ecuatorial pertenece a la CEAC, pero también el gobierno de Guinea Ecuatorial ha hecho algunas declaraciones al respecto. ¿Qué significa las declaraciones políticas de la CDAO? Bueno, como vemos, en verde claro, tenemos países de la CDAO, que son Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea, pues que donde se ha dado un golpe de Estado. El más reciente es Níger, pero luego están los demás. Por tanto, el ascendente real de la CDAO sobre todos los estados en materia política es bastante frágil, es bastante frágil. Es decir, ahí no se da un mismo sistema político, hay una inestabilidad generalizada en todos los países, pero en algunos de ellos, pues gobierna ya una junta militar, ¿no? Una junta militar que ha llegado al poder mediante un golpe de Estado. Y por tanto, bueno, hemos visto por qué son importantes las organizaciones regionales en África, sobre todo la CDAO y la CEAC, pues porque no hay estados-nación fuerte, ¿no? Han nacido casi al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo en materia de seguridad, seguridad marítima y en materia económica. Bueno, pues tenemos que ver que, bueno, pues muchos han implementado el franco CEFA como moneda común. Bueno, y esto es lo que podemos introducir, ¿no? Un poco de la CDAO como una organización regional clave y su papel. Me preguntas por la capacidad militar. Hombre, la mayor capacidad militar de la CDAO, y yo diría que de África, numéricamente, luego hablamos de calidades, ya hablaríamos, Sudáfrica, pues es muy potente, pero Nigeria, pues es una potencia, sin duda. Y también es una potencia que intenta, por todos los medios, ejercer un liderazgo, cuando Nigeria, pues es el foco de muchos problemas que no consigue resolver internos, ¿no? Y que pues hacen que exista la piratería, el tráfico de el refinado de crudo ilegal, el tráfico de crudo, y por tanto también se encuentra en un sitio ahí que es ideal dentro de esa región, que es ideal para los tráficos ilícitos que vienen hacia Europa. Níger no se siente capaz, y respondo a tu pregunta, no se siente capaz de responder militarmente a un conflicto regional. Tampoco se han sentido capaces de contener y acabar con la yihad, que son directamente señores de la guerra. En el norte de Nigeria, pues tenemos a Boko Haram, ¿no?
son señores de la guerra que tienen control sobre el territorio, tienen ejércitos bien disciplinados, duchos en el combate. Y entonces, ¿qué está pensando Níger? Que es lo que el general, la Junta, pues incluso lo ha dicho, que le ha pedido ayuda a Wagner, ¿no? Vemos la extensión de Wagner bien. Las fuentes, no todas, dicen lo mismo. Donde hay una W de color rojo es donde se ha verificado la presencia de Wagner, o se está en negociación para que Wagner entre allí, ¿no? Por ejemplo, en Sudán y Chad, pues está en negociación. Pero hemos puesto una W en rojo en todos los países que o bien se ha verificado la existencia, la presencia, o bien se está en negociación. Níger no se ha verificado todavía la presencia allí, no hay fuentes de inteligencia abiertas que aseguren que ya está Wagner allí, pero evidentemente la jefatura, la cabeza de Wagner apoya el golpe, y Rusia también. Incluso han aparecido algunas banderas rusas en la capital de Níger inmediatamente después del golpe de Estado, ¿no? Algunas banderas rusas entre la muchedumbre que apoya a la Junta Militar. Por tanto, no es una cuestión de que Níger, no podemos ver a Níger y considerar sus capacidades militares aisladas, porque además tendríamos agentes externos como Wagner, y además tendríamos Mali y Burkina Faso, que, como muy bien has anticipado, pues han manifestado que en caso de una acción militar, que la CDA la ha demorado, y las últimas noticias de hoy son que siguen dando prioridad a la vía diplomática, pues esto va a ser difícil, porque ya hemos visto esto antes en Mali y en Burkina Faso. O sea, es decir, no han conseguido nada. Lo único que estamos viendo es que algo que es lo único que funciona realmente, que es una organización regional, se está fragmentando, lo cual es muy peligroso. Es muy peligroso y tiene una repercusión negativa sobre todo tipo de seguridades. La seguridad humana, la seguridad humana sobre todo, y luego todas las seguridades anejas a la seguridad humana, la seguridad humana de ellos, de sus mismos pueblos. Es decir, Níger, probablemente, pues veremos, Marce, a Wagner allí, porque hasta ahora estaban siendo apoyados en su guerra contra la yihad, ¿por quién? Por franceses. Se habla de que hay 1.000 efectivos norteamericanos, 3.000 efectivos franceses. En Mali hemos tenido ejército español también, de apoyo a los franceses. Hemos tenido misiones comunes de seguridad y defensa, EUCAP, que se dice por sus siglas en inglés, en Mali y en esa región. Es decir, ellos siempre han necesitado apoyo exterior. Ese apoyo exterior se les daba, ¿por qué? Ese apoyo exterior se les daba por el propio interés de la Unión Europea, que es lo mismo que decir de la Unión Europea en su conjunto y los Estados miembros, es decir, también de Francia, que canaliza sus intereses a través de la Unión Europea, lo cual puede gustar o no, pero está dentro de las estrategias de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es lo que es, no es otra cosa. La cuestión es el papel de España que ha habido ahí, que es un poco pues de apoyo, ¿no?, a Francia, que es la que tiene realmente los intereses grandes, sobre todo en su seguridad energética, que, como sabemos, pues tiene una fuente de uranio importante para sus centrales nucleares, que las tiene muchas, procedente de Níger, y que ahora pues tendrá que gestionar eso, porque le afecta directamente a la seguridad energética francesa. No tiene una capacidad militar, o no lo asumen como tal, y por tanto hemos de esperarnos que Wagner despliegue fuerzas en Níger, y lo veremos en los próximos días, semanas. En las declaraciones del presidente de la Junta Militar, que es un hombre bastante joven, se habla de algo que se lleva hablando mucho tiempo en África, que es el panafricanismo. Entonces, ¿esto, Fulgencio, es una excusa o hay un magma interior, hay algo ahí
que permanece, ¿no? De la época de la Unión Soviética, de los países no alineados, la descolonización. Bueno, claro, evidentemente, bueno, el panafricanismo como aspiración existe. Bueno, evidentemente no hay una sola África, eso es evidente, ¿no? Me parece recordar, bueno, recuerdo perfectamente una pequeña anécdota en Douala, ¿no? De un capitán de navío que hablaba francés de la Marina de Camerún, y había un académico que hacía de traductor, y cuando el capitán de navío dijo l'Afrique noire, el traductor, que era camerunés, no se atrevió a traducir, pero el capitán de navío camerunés volvió a insistir, no, l'Afrique noire. Es decir, hay una África negra. Hay una África negra y hay una África islámica, que es al norte, y no son iguales, ¿eh? O sea, quiere decir que tienen un entorno físico distinto, unos intereses distintos, pero incluso tienen conflictos importantes, como es el reconocimiento del Sáhara Occidental u otro tipo de conflictos. No, el panafricanismo existe, o existe como aspiración, pero, y bueno, eso también se explica debido a los procesos de descolonización, es lo que habíamos dicho antes, es decir, cuando no hay una conciencia nacional de Estado-Nación, valga la redundancia, porque no ha habido en absoluto una evolución natural por llamarle de alguna forma, pero en el tiempo donde pues, al final tenemos hechos de existencia, ¿no? Que tienen pues realmente una raíz profunda, ¿no? Con el paso de los siglos, pues donde mira el africano del África negra, es a una entidad mayor. Pero además eso tiene su parte de lógica, y lo vemos en la antropología, como hay un antropólogo español que es el doctor Juan Aranzadi, bueno, que ha hecho estudios muy importantes sobre los Fang, los bubis, ¿no? Los Fang pues están en una zona que es Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, son gente que viene de la sabana, del interior, es decir, no hay... Hay unos estados que son no son homogéneos en absoluto, ¿no? Entonces, pues es una forma, una reacción de las posibles es mirar a un panafricanismo, mirar a entidades supranacionales. Y ahí es donde las organizaciones regionales tienen su papel. Claro, no es fácil transitar, porque lo hemos visto con CDAO, que estaba funcionando muy bien, y la CEAC, en materia de seguridad, en materia económica, pero vemos que hay agentes, elementos externos, que junto con posturas internas que pues tienen un rechazo a lo que se entiende como un neocolonialismo, que existe de verdad, pues nos viene a dar estas tensiones que vienen a fragmentar las organizaciones regionales que son claves en África, pero son importantísimas, ¿no? Esa sería un poco la introducción y la respuesta a tu pregunta, Marce. Luego, lo que podemos ver en el mapa, bueno, que está prácticamente parece cantado que Níger va a tener una W también, ¿no? Sí, sí. Entonces, los Estados Unidos parece ser que no, o no tienen mucho interés en la zona, porque tampoco se les ha oído decir nada pues como con Ucrania o algo así. No, en absoluto, Marce, en absoluto. Es decir, Estados Unidos ha enviado recientemente, hace unos días, a una embajadora, Victoria Nuland. Estados Unidos estaría dispuesto a aceptar, a reconocer a la Junta como gobierno legítimo de Níger, y yo creo que esto es así, siempre y cuando el gobierno, la Junta Militar, se mantenga apartado de Rusia y no meta a Wagner en Níger. ¿Eso va a suceder? Eso es un tema bastante espinoso, porque eso da una idea de hasta dónde están dispuestos a ceder los Estados Unidos en el tablero, ¿no?
y cómo es, bueno, estoy dispuesto a reconocerte, a pesar de que has dado un golpe de Estado, siempre y cuando tú te mantengas alejado de nuestro enemigo. Viene a ser, otra vez, vemos dinámicas que creíamos que ya habían pasado, con las mismas víctimas, Marce, las mismas víctimas. Sí tiene interés Estados Unidos en África, por supuesto. Tiene un mando africano, que el cuartel general está en Stuttgart, en Alemania, que es AFRICOM. Y tiene muchos intereses por los tráficos ilícitos, por las influencias de China, ahora de Rusia. Volvemos otra vez, miramos la historia, ¿qué le deben o qué creen que le deben muchos países africanos a Rusia? Ellos creen que le deben. Ha habido una cumbre Rusia-Africana recientemente, ¿no? Y bueno, pues una de las declaraciones es: África no puede olvidar lo que le debe a Rusia, a la Unión Soviética en su momento, en sus procesos de independencia. Evidentemente, la Unión Soviética tuvo un papel muy importante en los procesos de independencia de los estados, de los nuevos estados africanos, en el contexto de la Guerra Fría, evidentemente, y en el contexto de exportar las revoluciones para formar estados socialistas. Nos recordamos el despliegue de Cuba, de soldados cubanos, muchos, ¿no?, en Angola, ¿no?, y como, con algunas excepciones, como Cabo Verde, que evidentemente lo pensaron mucho mejor, sobre todo Cabral, ¿no?, y que dijeron, bueno, pues no avanzamos, sino que vamos a tomar otro rumbo, pero en el resto, pues hemos visto la Renamo, hemos visto en Mozambique, hemos visto en otros países cómo pues se impusieron gobiernos socialistas, gobiernos comunistas. Eso es algo que no se le ha olvidado a los africanos, ¿vale? No se le ha olvidado a los africanos, sobre todo del África, bueno, sobre todo del África negra, ¿no? El papel de la Unión Soviética, y por tanto es algo que todavía se mantiene en el imaginario colectivo de las élites, ¿no?, lo que le deben a la Unión Soviética por sucesión, digamos, a Rusia. Luego también, la verdad es que la política de Rusia en África no es la misma que la de los Estados Unidos ni la de la Unión Europea. No es la acción exterior no tiene tanta base política, digamos, ¿no? La acción exterior de China no tiene base política en absoluto, es puramente económica. Por tanto, las élites africanas no reaccionan con el mismo rechazo, ¿no? Eso es una explicación, pensamos que absolutamente plausible. Si tú vas a un país africano y dices, no, yo para darte, para hacer un programa de cooperación internacional, que es como se llama estas cosas, pues tú tienes que modificar tu legislación en este sentido, este sentido, en este sentido, tú tienes que aplicar los derechos humanos, que yo entiendo como derecho internacional de los derechos humanos, aplicarlo en tu legislación nacional. Eso es una acción exterior con un componente político importante, que tiene sus aspectos positivos, ¿no? Bueno, en Ruanda, al final, pues hemos visto en el parlamento ruandés, pues no sé si un 50% o más de mujeres, ¿no? Y eso contribuye a la paz interna. Pero eso conlleva unos procesos en el tiempo, no se puede poner. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes agentes externos que no tienen ese componente político, como puede ser China o Rusia, y además con Rusia, con un agradecimiento todavía en el imaginario colectivo, pues entonces tenemos la situación que tenemos. Es decir, estamos viviendo un poco, en parte, todavía el proceso, o la situación se explica en parte por el proceso de descolonización, en parte, ¿eh? Porque luego pues hay otras cuestiones también de seguridad, ¿no? Y bueno, Marce, yo si no, porque es importante ver cuál es o cuál puede ser o cómo nos puede afectar, ¿no?, a la Unión Europea en general, pero centrándonos en España, porque los intereses de España, que son vitales, estratégicos y de otra naturaleza, pues parece que la partidocracia en España no repara mucho en ellos o no se fija mucho, ¿no? O no forman parte de. Bueno, pues evidentemente la Unión Europea está ante un dilema
muy difícil, porque, bueno, más es una cuestión de la que no puede salir bien si estamos, si estamos en las puertas de un conflicto armado. Si, si nos vamos a un conflicto armado, sería al final otra guerra proxy, con sufrimiento para la población, en la que la Unión Europea, si hace, pues tiene unas repercusiones negativas, pero si no hace también, porque lo que vamos a sufrir va a ser una descomposición de las algunas estructuras de Estado, la yihad va a crecer, por tanto, vamos a tener una mayor amenaza de la yihad viniendo del sur, la inmigración ilegal, yo nunca diría que un ser humano es ilegal, lo siento, no podemos decirlo, Marce, los seres humanos no pueden ser ilegales, pero la inmigración, los flujos de inmigración, vemos ahí en rojo cuáles son los puntos, ¿no?, de llegada. En el mapa superior derecha, pues vemos las rutas, ¿no?, según Frontex, ¿no?, y vemos que hay una confluencia en Níger, habitualmente, ¿no?, donde hay un reparto, hacia la ruta del Mediterráneo central, ¿no?, que es donde está Sicilia, Malta, y ahí desde enero a julio, pues ha habido 21.855 personas que se sabe que vienen de la zona de ECOWAS, 9.384 que son con origen desconocido, y luego hay unos 14.000 que vienen de Egipto y Bangladesh. Los que recalan en el sur de España, pues hemos contabilizado, Frontex ha contabilizado 6.811 inmigrantes de Marruecos, Argelia y también de la zona de la CDAO. Y en Canarias, pues recientemente hemos tenido la última llegada, 7.692 inmigrantes que vienen principalmente de Marruecos y de países de la CDAO. Bueno, evidentemente esto es no es especular, sino que muy probablemente, como dirían en inteligencia, pues se produciría un incremento de refugiados huyendo del conflicto armado. Eso sería una de las repercusiones que sufriríamos nosotros y la Unión Europea, pero concretamente España e Italia, sobre todo por los acuerdos de Dublín, ¿no?, que hablan de cuando alguien pide asilo, pues para evitar eufemísticamente que pida asilo en varios Estados miembros a la vez, pues el que tiene que tramitar la petición de asilo es el Estado miembro en el que recala. Bueno, pues no es muy sencillo, no es muy difícil saber dónde recalan los inmigrantes ilegales que vienen de África o de otras partes del mundo en la Unión Europea. Y por tanto, según los acuerdos de Dublín, ¿quién está obligado a tramitar la solicitud de asilo? Y aunque se monte en un tren y aparezca en Alemania, Alemania puede devolverlo a España, como el Reino Unido ha devuelto mucha gente a Francia. Por tanto, eso lo vamos a sufrir nosotros, lo van a sufrir ellos, ¿no?, los ciudadanos africanos, sobre todo, pero nosotros vamos a tener que lidiar con eso. Las rutas de narcotráfico son evidentes. O sea, la heroína y la metanfetamina que viene de las costas de Irán y de Pakistán, ¿cómo llega a la Unión Europea cuando viene por mar? Es un flujo continuo. Hay que tener en cuenta que los talibán son los que gobiernan en Afganistán y sus capacidades de financiación son mínimas. Por tanto, a pesar de que digan que han prohibido el cultivo de la amapola, sigue habiendo un flujo interminable de DOUS, que son los barcos que se utilizan allí, que no tienen bandera, no tienen ningún tipo de identificación de la Organización Marítima Internacional, y estos recalan pues principalmente en Somalia, Kenia, y se traslada por vía terrestre hacia la zona del centro de África, y después pues viene ¿a dónde? A la Unión Europea. Evidentemente van a pasar por una zona donde las estructuras del Estado van a estar aún más débiles, si cabe. Lo mismo sucede con la cocaína, que viene pues de Sudamérica, que también pasa por aquí. Evidentemente, en materia de seguridad energética, Marce, bueno, principalmente los suministros de uranio para las centrales nucleares francesas, que Francia es muy dependiente para su generación de electricidad, de energía, de sus centrales nucleares, pues va a tener una repercusión clara, ¿no? Y esa la podría tener casi ya, pero si hay un conflicto armado, pues evidentemente va a ser más todavía. Vemos
que un conflicto armado, Marce, nos va a afectar. ¿Participemos o no participemos? Eso no digamos la piratería que se origina en el delta del Níger y la pesca ilegal no reglamentada y no regulada y no informada, que nos afecta directamente a España, no porque la hagamos, porque pues ahí está, por ejemplo, Calvo, ¿no? El atún Calvo tiene, ahí está también el Playa de Baquio, hay atuneros de Bermeo, hay una flota española considerable, ¿no? Trabajando en la zona, o sea que eso le va a afectar también, le puede afectar a España. Bueno, esto es más o menos una evaluación de las amenazas que nos pueden llegar, que yo creo que es importante ponerlas de manifiesto. Entonces, una cosa, Fulgencio, bueno, dos cosas. Vemos que Francia, la presencia francesa en Níger, pues va a desaparecer. ¿Y qué va a hacer Francia? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Tiene su área de influencia? ¿Se ha agotado ya con Níger? Es difícil de decir. La cuestión para Francia, Francia está en una tesitura bastante complicada. Porque los intereses de Francia son muy grandes. Y la política francesa no ha sido, en cierto modo, neocolonial, pero tampoco se han mostrado muy respetuosos. Hay algunos episodios que se pueden ver del mismo presidente Macron, ¿no? Encarándose al presidente de Burkina Faso acerca de yo no quiero, es que yo no quiero estar aquí arreglando, ¿no?, y financiando las universidades de Burkina Faso, usted lo tiene que hacer. Es decir, la arrogancia, hay una parte del ser francés que es muy arrogante y yo no me gusta caer en prejuicios. Lo decía don Antonio García Trevijano cuando nombraba a Santayana, que le gustaba tanto y que algunos hemos conocido un poco a Santayana gracias a don Antonio García Trevijano, como otras muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que hemos conocido gracias a don Antonio García Trevijano, que hay prejuicios buenos, prejuicios malos, ¿no? Hay que tener los buenos. Procuro evitar los prejuicios malos, pero Francia ha tenido una política con un factor de arrogancia muy importante y ahora se le están cerrando todas las puertas. En la región. Se le están cerrando las puertas, francamente. Y lo que pasa con Francia es que ha puesto el listón muy alto en sus ambiciones geopolíticas en el mundo, sobre todo después del Brexit. Y se tiene que dar cuenta si realmente puede conseguir sus objetivos geopolíticos con la geoestrategia que está llevando a cabo. Eso es importante, es una reflexión profunda que tienen que hacer Francia, sus estrategas, si realmente están actuando bien. Le crecen los enanos en la región. Y con ellos también nos crecen a nosotros, dicho sea de paso. Es importante lo que comentabas sobre Nigeria. ¿Qué papel tiene Nigeria, Marce? Nigeria es un estado, un estado difícil, ¿vale? Difícil. También es proceder, por supuesto, es un producto de la descolonización. Nigeria albergaba imperios potentes antes de que apareciéramos los europeos, antes de que aparecieran algunos europeos por allí, con su carácter depredador, ¿no?, a colonizar. Y Nigeria, pues, es un país muy potente, con un ejército muy potente, probablemente es el más potente de África, ¿no? Y demográficamente es un país muy potente. Nigeria es el origen de muchos problemas en la zona de CDAO. Sin embargo, la exigencia de Nigeria siempre ha sido la misma. Si nosotros no tenemos el liderazgo, nosotros no hacemos nada.
Y eso al mismo tiempo que son la fuente de muchos problemas, como la piratería, ¿no? Y también, pues, son unos, supone un suministro de crudo, de, se conoce como crudo dulce, porque tiene una calidad extraordinaria, el crudo de Nigeria. Y gas. Entonces, Nigeria es el origen de muchos problemas. Nigeria no es un problema, pero es el origen, no lo diría yo así, pero es el origen de muchos problemas y al mismo tiempo, pues no son capaces tampoco de mantener una estabilidad interna con unas diferencias claras, con un Boko Haram que sigue operando en el norte, con unas diferencias entre islamistas y cristianos que se corresponden con la zona pobre y la zona rica de Nigeria. Tenemos que ver qué va a hacer Nigeria en el seno de la CDAO con respecto al ultimátum. Ordenaron una fuerza militar en stand-by, en preparación para actuar en Níger. De momento han demorado toda la acción y lo que dicen es que le van a dar prioridad a la diplomacia. Va a ser difícil eso de que la Junta Militar de Níger deponga, digan que no, que abandonan el poder, que reponen al presidente, a Mohamed Bazoum, o que incluso pues que hagan elecciones en el corto plazo. Eso va a ser complicado. Entonces tenemos que estar pendientes, atentos, a ver Nigeria qué dice dentro de la CDAO, ¿no? Porque Nigeria pues se ve a sí misma como una potencia y que necesariamente tiene que asumir el liderazgo, ¿vale? El resto en la CDAO han sido pues individualidades, ¿no? Ghana, que es un estado que tiene, según los índices internacionales, es el más estable de la zona. Sin embargo, a la hora de ejercer un liderazgo político no se le ve tanto, ¿no? A pesar de que tiene una relativa estabilidad interna, ¿no? Es así. Pero, de todas formas, Marce, la reacción contra cualquier tipo de acción externa de fuera de África no solamente se ha visto en la CDAO. O sea, el gobierno de Guinea Ecuatorial fue muy claro estos días pasados diciendo que los problemas africanos los resuelven los africanos. O sea, nadie quiere una acción militar francesa ni una acción militar norteamericana. De hecho, yo creo que los Estados Unidos, como hemos dicho antes, estarían dispuestos a tragar con lo que haga falta, incluso el reconocimiento del gobierno de Níger, el gobierno de facto, con que no entre Wagner y los rusos, que va a ser difícil. Va a ser un tema bastante complicado, Marce. Mirando el mapa, es que ocupan la parte más ancha del continente africano. Entonces, la W de Wagner. Entonces, Francia desplazada, no sabemos bien dónde irá o si se retirará definitivamente. Hombre, es la franja del Sahel. Claro. ¿Dónde está? La franja del Sahel y luego Libia al norte. Pero, ¿dónde está Wagner? Pues donde hay problemas de inestabilidad, conflictos armados, yihadistas. Entonces, ahí está Wagner, claro, evidentemente. O sea, en Argelia no está, en Marruecos no está, es evidente, ¿no? En Egipto no está, pero claro, está. Pero fíjate, está en Libia, está en, bueno, en Guinea, claro, está, pero Burkina Faso, Chad, Sudán, la República, claro, Centroafricana, hasta en Zimbabue estoy viendo. Zimbabue, que está un poco fuera de mapa, ¿no? Zimbabue está más al sur realmente, ¿no? Claro, entonces, evidentemente estos países prefieren la compañía de Rusia y también de China, aunque China no se mete en este tipo de asuntos. China lo que hace es infraestructuras y claro, le importa cero coma el régimen político que haya. Claro, es que es el tema, la cuestión es que cuando la acción exterior está mediatizada por unos factores o por otros. Evidentemente, la acción exterior de Rusia pues no está mediatizada por cuestiones de naturaleza política, son de otra naturaleza. Y también, y luego, pues China pues está mediatizada por factores económicos.
China lo que hace es, pues, es su diplomacia de la deuda, infraestructura, pone fábricas locales. Es algo que el africano, pues las élites africanas, pues pueden ver con simpatía o pueden ver como una ventaja. Luego uno va a Camerún, ¿no? Y bueno, pues ve que realmente los pesqueros chinos, que son los que expolian el mundo, no, no solamente esta región, también pues el Cono Sur, el Mar de Grau en Perú, la zona económica exclusiva de Ecuador, no digamos la zona económica exclusiva de Argentina, que es enorme, ¿no? Con sus operaciones de pesca en la milla 201. Hay que recordar que la zona económica exclusiva, que es en la que tienen soberanía los estados costeros en materia de pesca, pues estos se ponen en la milla 201, que es que están en el límite y es complicado, lo que están, hacen un expolio general, y es lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, pues se dan cuenta de que los chinos, pues es un poco el abrazo del oso, ¿no? Pero siguen con la ayuda o con el apoyo masivo, ¿no? Y bueno, pues al final las élites lo ven como una ventaja. No ven como una ventaja, evidentemente, que vayamos a decirles allí, pues que la mutilación genital femenina, que vayamos a decirles allí qué es lo que pasa con la poligamia en algunos sitios, o que vayamos a decirles allí, mire usted, el derecho internacional de los derechos humanos dice esto, lo tiene usted que implementar a través de su ordenamiento jurídico. Esos son hechos también, ¿no? Bueno, no es tan sencillo. La constitución nigerina es muy, lo que aparece en la constitución es muy clara al respecto, habla de cuotas de mujeres también en cargos públicos, en puestos públicos, habla de la adhesión a los tratados de derechos humanos de 1948, de 1953, creo que es. Lo tengo por ahí. Entonces, bueno, pues esto aparentemente es muy bonito, pero al ser estados artificiales creados con Escuadra y Cartabón, son estados muy difíciles de manejar, de gobernar, porque están en la zona del Sahel, están todos estos países están divididos al norte y al sur con características totalmente diferentes. El norte del claro, son Tuareg, son gente, son nómadas, hay otro tipo de etnias que no recuerdo, y en la parte del sur, pues es el África Negra, la gente es sedentaria y tienen otro tipo de vamos, otra forma de estructura social. Una cosa es que lo tengan en su ordenamiento jurídico y otra cosa es lo que se vive en el día a día. Claro. Es decir, a uno. Bueno, puede llegar uno a un país africano y decir, bueno, mire usted, pues yo veo aquí un hotel, yo veo aquí unas calles, yo veo aquí unos taxis, yo veo aquí, sí, pero usted cuando se sienta allí y habla con un loco, con alguien de allí, pues resulta que tiene una cultura totalmente diferente y tiene una forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces, no quisiera contar anécdotas bastante graves y severas sobre el papel de la mujer en algunos países, ¿no? Porque puede parecer que tenemos algún tipo de prejuicio, pero evidentemente en un grupo humano donde pues los lazos familiares se entienden totalmente distintos a los que tenemos nosotros, o que tienes tu unidad familiar básica elemental, que son el padre, la madre, dos progenitores, como le queramos ver, padre, madre, dos personas, ¿no? Y sus hijos, y luego el resto de familia ocupan otro nivel, otro grado de consanguinidad legal diferente. Bueno, pero es que en algunas etnias, en algunas culturas, eso no es así. Pues resulta que todos tienen el mismo grado, ¿no? Y entonces pues se dan una serie de excesos, sobre todo con niñas, que están bastante generalizados. Es decir, es difícil. ¿Quiere decir que son distintos o que no pueden avanzar? No quiere decir eso, pero evidentemente las soluciones vienen de dentro, Marce. Ninguna solución a los conflictos viene de fuera. Sean los conflictos
más elementales, como es un dilema, que es un conflicto muy elemental, que es un conflicto que tienes tú dentro, con dos posibilidades incompatibles entre sí, entre ellas, o sea, un conflicto más complejo. Todas vienen de dentro, no podemos imponerle las cosas, tienen que hacer su propia evolución, ¿no? Su propia maduración de la situación. Porque hay muy buenos africanos, que quede claro. Kofi Annan, hay muchísimos, muchísimos. Y además es un continente joven. Es la cuna de la humanidad, pero lo hablábamos antes fuera de cámara. Es la cuna de la humanidad, sin embargo, es un continente joven. Tiene una cantidad, demográficamente, están en explosión y además sí. Tiene una cantidad de gente joven impresionante. Y muchos recursos naturales. El índice de natalidad más alto del mundo. Luego, tiene muchos recursos. Claro. Luego hay una cosa que quería preguntarte sobre toda esta influencia rusa. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea está apoyando a Ucrania. Entonces, la presencia rusa en el Sahel, porque, no sé si Wagner, pero Rusia asestó un golpe casi definitivo al yihadismo en Siria. Sí, bueno, entonces la acción exterior de Rusia, bueno, evidentemente Wagner está en África antes, ¿no?, del conflicto de Ucrania, pero evidentemente la acción exterior rusa, por llamarle de alguna forma, ha sido bastante inteligente. La reacción rusa, Rusia estaba en África antes, ¿no?, y la Unión Soviética estaba en África, pero la reacción de la acción exterior rusa, de Lavrov, del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, acción exterior la decidirá Putin, como es normal en todos los países del mundo, es el presidente el que la decide, pero tiene un gran ministro de Asuntos Exteriores, es el decano mundial, es un hombre que tiene una visión muy clara de cómo funciona el mundo. La reacción lo que ellos interpretan como la agresión de Occidente ante su fuerza, su operación especial, como denominan ellos, en Ucrania, es decir, la guerra de agresión en Ucrania, pues su reacción pues es una reacción inteligente. Es decir, pero en todos los frentes, es decir, no es... han incrementado la producción de salmón de una manera brutal. Es decir, realmente no se han visto muy afectados por las sanciones en cuanto a la exportación de crudo. Pero hay una red bajo cuerda. Siguen vendiéndolo. Es decir, cuando dicen si yo no puedo exportar mi grano, pues este tampoco lo va a hacer. Esto lo corto yo y punto. Pero siguen exportando grano. ¿Y qué ha pasado en África? Pues que la acción exterior enfocada a África ha sido inteligente. Potenciación de los BRICS, por un lado, con Sudáfrica, Brasil, etcétera. No hay nada más que ver las declaraciones de Lula da Silva, es decir, o del presidente de Sudáfrica con respecto a Putin. Y además, en acción combinada con China. Entonces, ya habíamos dicho, y creo que eso ya no es un secreto para nadie, que nosotros siempre hemos dicho que lo que sucede allí afecta aquí, que hay un continuum exterior-interior, siempre lo hemos dicho en estos programas del MCRC, porque es la realidad. En el mundo actual no podemos pensar que estamos aquí a salvo de lo que pasa allí. No, eso no es así. Entonces, evidentemente, el conflicto armado, la guerra de agresión, la invasión, como queramos llamarle, rusa en Ucrania, pues tiene un efecto en África y en otros sitios. Hay una flota combinada patrullando frente a las costas ruso-china, patrullando frente a las costas de Alaska. Eso no sale mucho en los medios de comunicación, pero eso ¿qué implica? Eso no implica que vaya a haber un enfrentamiento armado allí, pero eso implica que han tenido que salir varios buques de la Guardia Costera norteamericana a hacer presencia. Es decir, esto está afectando a nivel mundial, sin duda. Y en Latinoamérica está por ver hasta dónde va a llegar el asunto, porque creo que a Estados Unidos, realmente, Estados Unidos en el mundo y a Francia en algunas regiones del mundo, pues esta situación están poniéndola,
están poniéndolo en una, en una tesitura un poco complicada. Esperemos, esperemos que el golpe de Estado en Níger no derive al final en un enfrentamiento armado regional, porque no va a ser regional, va a ser una guerra proxy, donde al final va a haber fuerzas o apoyo norteamericano, apoyo francés, a potencias regionales que estén en una guerra, pues digamos, entre 3-4 países contra el resto de la CDAO. Y eso puede tener una repercusión brutal, como hemos anticipado antes, para nuestra seguridad, para el bienestar de la nación española, para el bienestar de ellos, de las propias naciones que estamos hablando, de esos pueblos, y eso puede ser terrible. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Que nos cabe. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evidentemente tenemos que optar por la vía diplomática. Optar por la vía diplomática y no hay mucha más salida. Las sanciones no está claro que no funcionan. Las sanciones a los gobiernos las pagan los pueblos. Sí. Me parece que es estúpido discutir eso. Si me permites la expresión, la palabra fuerte. O sea, las sanciones, no tenemos ideología, tú y yo, concretamente, pues ya somos mayores, no por nada, en MCRC cabe todo el mundo, ¿no? De hecho, es lo más transversal que hay, pero en Cuba no funcionan las sanciones, las paga el pueblo cubano, porque el espíritu de Numancia pues no es, nació en Numancia, y tenemos que decirlo orgullosos, ¿no? Y Escipión nos mató y nos comimos a nosotros mismos, pero pusimos el sello de Numancia. Pero el espíritu de Numancia es un universal, el espíritu de Numancia está en todos sitios. Entonces, por muchas sanciones que le pongas al final, las pagan los pueblos. O la única vía, por supuesto, tiene que ser y debe de ser sin establecer máximos, siempre la vía diplomática. Y yo creo que Estados Unidos lo ha entendido, Marce. Yo creo que lo ha entendido. Porque ya de entrada están dispuestos a reconocer a la Junta Militar. De entrada. Luego creo que lo van entendiendo, ¿eh? Y otra cosa ya casi para terminar. ¿Qué papel juega Marruecos? Porque Marruecos es una especie de espinita que tenemos en el sur y que afecta, lo hemos hablado en otros programas, verdaderamente a nuestra seguridad. Hombre, eso es una buena pregunta. Pero Marruecos no va a ser un muro de contención ante lo que pueda enviar Wagner o quien tenga el poder político suficiente para desviar o el yihadismo, la inmigración o inmigración descontrolada. Marruecos estando cada vez más con... ¿Perdona? Se cortó un poco. Marruecos está hablando cada vez más con Rusia. Es decir, en Marruecos, la diplomacia marroquí tiene unas características propias y que no es una mala diplomacia. O sea, realmente no muestra muchos signos de debilidad. O tienen otra percepción o tienen otros tiempos, ¿no? Otros tiempos en mente. Marruecos no se aplica el enfoque maniqueo típico. Ellos son aliados de Estados Unidos, evidentemente. En Estados Unidos se les quiere mucho. Dicen que son el primer país que los reconoció. Se olvidan a Gálvez, a tu paisano. Pero bueno, tu paisano, vamos, tu paisano de adopción, porque es Gálvez de la Mala. Aquí muy cerquita, Macharaya. Entonces están hablando cada vez más con Rusia, ¿no? En Marruecos lo vamos a ver una postura propia. Manejando bien sus alianzas, pues Estados Unidos es la prioridad para Marruecos y le da sus frutos. Después del último cambio del reconocimiento del Sáhara
dentro de la soberanía marroquí, y a cambio del establecimiento de relaciones con Israel, es un cambio brutal. Pero ahora, ahora empiezan a hablar cada vez más con Rusia. Marruecos intentó hacer un acercamiento acelerado, pero no. Evidentemente, el Sáhara Occidental sigue siendo un punto discordante dentro de la Unión Africana y dentro de las organizaciones regionales. Es una de las cuestiones. Italia, pues tampoco era el único país, creo que con lengua árabe, ¿no? Que también retiró un poco, se retiró totalmente la CDA. No veo a Marruecos integrarse de lleno, lo veo siguiendo, defendiendo una posición propia, que es lo que está haciendo hasta ahora. Y por supuesto que evite cruzar el Rubicón, ¿no?, en materia de tensiones con Argelia. E, insisto, la diplomacia marroquí es una diplomacia que la hemos visto hasta ahora muy eficaz y eficiente. Es decir, no gastan mucho en conseguir los objetivos. No gastan mucho. Están en una posición privilegiada y no gastan mucho. Y los objetivos los van consiguiendo poco a poco. ¿Cuál es la política de España con Marruecos, con independencia de que haya un problema, un conflicto armado que vamos a sufrir, ¿no?, en la zona del África Central y la zona del África Occidental? Pues evidentemente la postura de España debería ser fuerza. Pero ¿es posible que haya una postura de fuerza con Marruecos, con la partidocracia que sufrimos? Evidentemente no. Si somos débiles dentro, no podemos ser fuertes fuera. Lo hemos dicho muchas veces. Y con Marruecos está clarísimo. Creo que Argelia sí que es interesante, porque Argelia tiene una relación privilegiada con Rusia, como la tuvo con la Unión Soviética. Es lo mismo, ¿no? De hecho, pues los submarinos de Argelia son rusos y son. Eso es una puerta que Rusia no tiene por qué trabajar mucho, porque Libia pues es un país todavía en colapso, ¿no? Pero Argelia es un país estabilizado y, por tanto, ese camino lo tiene expedito totalmente para el Mediterráneo. Es una zona favorable, ¿no?, a Rusia, por supuesto. Bueno, no sé si quieres, llevamos una hora, llevamos. No sé si quieres hacer alguna cosa más. No, simplemente quería decir, ¿no? Bueno, nosotros hemos decidido hacer este programa un poco monográfico, ¿no? Porque es de actualidad y porque nos afecta mucho. Esperamos que Marce, que nosotros, tú y yo, hayamos sido capaces un poco de aclarar algunas cuestiones o de proyectar la situación desde nuestra perspectiva, que siempre tiene en cuenta las amenazas para la nación española. Siempre todo nuestro análisis integra las amenazas para la nación española. Y por tanto, esperamos haber aclarado, haber aportado nuestro granito de arena para nuestros compatriotas que nos escuchan y a nuestros hermanos hispanoamericanos que nos escuchan también, sobre una perspectiva sobre la situación, que es una perspectiva que quizás no se puede encontrar tanto en otras fuentes. Marcelino. Y bueno, también agradecerte la profundidad de tu análisis, con todas las implicaciones, los flecos que van saliendo aquí y allá. Y bueno, yo la verdad es que siempre aprendo mucho. Entonces yo pregunto, para enterarme yo y también pues para que nuestros seguidores, con el ánimo de que tengan la misma experiencia que yo, que es la de aprender y tener una visión diferente, lejos de proclamas y de mensajes políticos, ¿no? Sino una visión diferente y, como dices, teniendo muy en cuenta lo que afecta a nuestra seguridad, ¿no?
Hay una cuestión, Marce, que no es que no podemos. Bueno, evidentemente los programas larguísimos no son buenos, ¿no? Pero o es nuestro criterio. Pero simplemente comentar una cuestión muy importante. Acaba de comenzar con el problema de votaciones partidocracia, consensos que anulan totalmente a la nación española en su totalidad, pues no, nadie cae en que España ha comenzado la presidencia de la Unión Europea en el siguiente semestre. Hay una serie de principios que España ha definido, ¿no? Bueno, esto es una de las cuestiones. La Unión Europea es una de las cuestiones que España tiene que lidiar, con las que España tiene que lidiar como presidente de la Unión Europea en este semestre. Es decir, esto es un problema bastante serio, bastante interés, bastante gordo, que le afecta a la Unión Europea, a uno de sus miembros concretamente más, pero que le va a afectar a la propia presidencia, como hemos visto aquí por la evaluación de amenazas que hemos hecho, ¿no? Entonces, eso estaremos, quizás para futuros programas, Marce, yo te propondría considerarlo, estaremos a la reacción de la propia española de la Unión Europea con respecto a este conflicto, al golpe de Estado en Níger. Una reacción que vaya más allá de el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Josep Borrell, que es el que está a cargo de la política común de seguridad y defensa y de la acción exterior de la Unión Europea. O sea, a ver qué va a hacer la presidencia española de la Unión Europea frente a esto. Y perdona que haya metido esto, pero me parece interesante no dejarlo de lado. Claro, ¿no? Y ya tenemos el por lo menos una buena parte del siguiente programa. Bueno, pues solamente me resta despedirnos, decirle a nuestros seguidores, como siempre, esta cosa que se llama like, o sea, que es me gusta, y también que se suscriban a nuestro canal, al canal del MCRC, donde podrán escuchar a personas tan interesantes y puestas en su tema, como don Fulgencio del Hierro, a quien mando un fuerte abrazo. Muy amable. Que estamos a ciento y pocos kilómetros, nada más. Y a todos ustedes, pues eso, esperando que les haya gustado. Fulgencio, un fuerte abrazo, buenas noches. Un fuerte abrazo y saludos a los compatriotas, a todos. Sí, señor.